Buenas noches a todos y a todas. Otra vez yo me llamo Denise y soy psicoterapeuta y trabajo para el futuro. En la presentación de hoy vamos a estar hablando de dos cosas. Vamos a estar hablando de la salud mental en general, de lo básico de la salud mental en general, y vamos a estar hablando sobre el TDAH. La información que se comparte aquí es general. La presentación del TDAH es diferente para todos y a veces el TDAH no es el único diagnóstico, ¿no? Hay comorbilidad. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ok, seguimos con primero lo primero. Aquí está más o menos de cómo va a ir la presentación. Vamos a hablar otra vez de lo básico de la salud mental. Vamos a pasar como unos 20 minutos hablando de eso, ojalá. Yo hablo mucho, así es que voy a tratar de no hablar tanto. Y también del TDAH, y lo vamos a tratar de ver de una perspectiva diferente, ¿okay? Y ya al ratito les explico de qué significa eso. Aproximadamente unos 30 minutos hablando de eso, y vamos a dejar unos 5 minutos para preguntas al final. Es que hay mucha, mucha información que vamos a compartir hoy. Entonces, quiero asegurarme de compartir toda la información con ustedes. Pero lo que sí voy a hacer es les voy a dejar mi email al final. Entonces, si tienen alguna pregunta que no contesté, me la pueden mandar. O si después en su casa están pensando y se les ocurre una pregunta, también me pueden mandar un email, no hay ningún problema. Ahora, otra cosa. Yo soy de México, entonces muchas de las palabras que digo son de allá. Y también tengo la mayoría de mi vida viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces a veces se me salen unas palabras domingueras o se me olvida el español. Aunque parece que no, pero a veces sí se me olvida. Así es que me disculpan también. Entonces, ¿qué es la salud mental? Bueno, platicando con Alondra, fue que decidimos como que en el tema de esta noche, ¿no? Y en esa plática llegamos a esa decisión porque como que ella trabaja también con la comunidad y trabaja de especialista en Chad, y yo pues obviamente trabajo de terapeuta con la comunidad latina. Y una de las cosas que noto es que falta mucha educación sobre salud mental, sobre todo sobre lo básico, ¿no? Y las personas, o sea, cuando hablan de salud mental, dicen, no, pues que esquizofrenia o esto y lo otro, pero no todo es eso, o sea, hay muchos diferentes, es muy amplia, es muy amplio el tema de salud mental, ¿no? Entonces, por eso decidimos como que meterlo a la presentación, y no solo hablar del TDAH. La salud mental nos afecta a todos, a los papás, como si son papás que tienen niño o niña que tiene el diagnóstico, o si ustedes tienen el diagnóstico. Entonces, por eso vamos a empezar con eso y luego vamos a ver cómo está entrelazado con el TDAH, ¿no? Entonces, la salud mental es nuestra habilidad de afrontar la vida en general. Se refiere a la resiliencia que tenemos para superar los problemas cotidianos de la vida, ¿no? Por ejemplo, el estrés cuando tienes una presentación, como yo, o la angustia que se siente cuando te peleas con un amigo, ¿no? El tener estrés por el trabajo o angustia porque te peleaste con un amigo es normal, ¿no? Y cuando hay salud mental balanceada, generalmente nuestra reacción a este tipo de ocurrencias, este tipo de problemas, va de acuerdo con el problema que tenemos, ¿no? ¿Ok? El poder superar problemas es parte de la escuela de la vida, y nos hace más resilientes, como ya mencionamos, y nos prepara para problemas que puedan venir en el futuro, ¿no? Entonces, es como hacer callo, ¿no? Es como cuando estás chiquito y estás aprendiendo a caminar, o sea, te caes y te levantas, o estás aprendiendo a lidiar como con niños en la escuela que te dicen cosas, ¿no? Son problemas, ese tipo de problemas, cuando los superamos, nos hacen más fuertes.
Sí, y es la escuela de la vida, o sea, con ese tipo de ocurrencias, conforme las vamos superando, nos hacemos más fuertes y podemos afrontar problemas más grandes, ¿no? Y de eso es parte de la salud mental. Entonces, no todos los problemas son iguales, hay unos problemas que son más grandes y a veces necesitamos ayuda, como por ejemplo la muerte de un ser querido, el emigrar a otro país, o la pandemia. Esto no significa que vamos a desarrollar una enfermedad mental, como es la depresión, ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, pero dependiendo del problema de tu trayectoria de vida y de cómo te cuidas, tal vez sí. Entonces, les dije, esto va a ser básico, básico de salud mental. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un problema, no? Porque ya está interfiriendo en nuestras vidas. Y vamos a regresar conforme va pasando, progresando la presentación, vamos a regresar a ese concepto de que ya está interfiriendo en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la prima Lola, que todavía no sale de su casa, por miedo a la pandemia, ¿no? Entonces ya le avisaron que tenía que regresar al trabajo. Tiene problemas con su pareja porque él quiere salir y ella no, o siente tremendo pánico por cuando va al súper y ya dejó de ir, ¿no? Entonces, claramente a la prima Lola ya le está afectando demasiado, ya está interfiriendo con su vida, ¿no? El miedo, la angustia o la ansiedad que siente por lo de la pandemia. Entonces, ahí es cuando uno tal vez le beneficie como que buscar ayuda. Tal vez necesites ayuda para superar el problema. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de ayuda, no? Pues eso ya depende de la persona. Puedes empezar por la red o el sistema de apoyo personal, ¿no? Como tus amistades, tu familia, tal vez si vas a la iglesia, iglesia. Pero hay muchas personas que no tienen acceso a ese sistema de apoyo, sobre todo si viven aquí en Estados Unidos, ¿no? Y su familia está en México o X o en otros países latinoamericanos. Entonces, es importante saber que también está tu médico de cabecera, donde te puede dar una referencia a un especialista o puedes acudir a un terapeuta. Ok, necesito ayuda, ya sé a quién pedirle ayuda o por lo menos en dónde empezar, ahora qué hago, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cómo leo? Ok, pues ten un plan, escribe lo que estás sintiendo, ayuda mucho, 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 porque a veces de cierta manera te haces un poquito más consciente cuando escribes las cosas, sobre todo ahora, hoy en día, muchos de los jóvenes, Dios mío, ya me escucho muy bien cuando digo eso, pero no hay problema. Pero muchos de los jóvenes, deciden como que hacer notas en su teléfono, ¿no? Pero en serio que hay un poder cuando agarras la pluma y el papel y te pones a escribir, en serio. Entonces, ten un plan, escribe lo que estás sintiendo. La relación con tu cuerpo es increíblemente importante. A veces le hacemos caso a todo menos a nuestro cuerpo. De hecho, una de las cosas que hablo mucho con los pacientes es que las emociones es una emociones, cuando estoy hablando de emociones, estoy hablando de estar enojado, estar contento, estar todo eso, ¿no? Tener miedo, el sentir como que las emociones es una manera que tiene nuestro cuerpo para comunicarse con nosotros. ¿Sí? Entonces, es tan importante esa relación, ¿verdad? Y es tan importante como que hacerle caso a esas emociones y no reprimirlas y que no salgan y tratarlas como si fueran algo malo, ¿no? En realidad, es una manera que tiene en nuestro cuerpo de comunicarse con nosotros, nuestra mente, ¿verdad? Otra manera que tiene de comunicarse con nosotros es con los pensamientos. ¿Sí? Hay muchas personas cuando se empiezan a sentir mal, empiezan a tener como que pensamientos, muchos pensamientos negativos, uno tras otro, ta, 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 y cosas así, ¿no? Entonces ahí es tu mente te está diciendo que tal vez que está saturada, que tiene miedo, que no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver
hacia adentro y ver lo que necesitas y como que a escucharte, mejorar muchas cosas. Y puedes, o sea, no sé, o sea, puedes darte cuenta en realidad de dónde estás, ¿no? O sea, si estás bien, estás mal y todo esto. Entonces es muy importante. ¿Qué más? Fíjate a quién le estás contando. Ok. Más que nada porque una mala respuesta te puede quitar los ánimos, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas hemos pasado por esto, ¿no? O sea, que tú te estás sintiendo mal, ¿no? Y a veces no sabes ni cómo explicarlo ni por qué. Y luego llegas con una persona según tu confianza y ellos así de, tú estás bien, no te preocupes, hombre, no, no te pasa nada, todo bien, échale ganas, ¿no? Entonces ahí te quedas así como que, por eso digo, o sea, entonces, fíjate quién le estás contando, ¿no? Y por eso está el otro punto, el de más allá de tus amigos. Tal vez necesites ir con un profesional, ¿no? Y regresamos a lo mismo, o sea, de que, ¿cómo sé que hay un problema, ¿no? Si ya fuiste con tu amiga y ya te dijo, ah, échale ganas, hombre, tú sigue adelante, estás bien, no hay problema. Y tú todavía te sigues sintiendo mal, ¿no? O sea, tú todavía no te puedes levantar o todavía no puedes salir a la tienda como la prima Lola, ¿no? Que tiene mucho miedo. Y ya está interfiriendo tu vida, o sea, ya la pareja ya la va a dejar, ya. Ahí es cuando te das cuenta que hay un problema y que tal vez necesites pedir ayuda e ir más allá de tus amigos o de la familia, en muchos casos, ¿no? Tal vez son profesional, ¿no? Y siempre sé que esto es, no sé de dónde me están viendo, pero generalmente como funciona el sistema médico en Estados Unidos, es que se requiere de una referencia, ¿no? De una referencia y un lugar básico, o sea, casi en todos los estados en donde pueden empezar es en el médico de cabecera. Y después de ahí ya les pueden dar una referencia a un terapeuta, ta, 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 ¿no? Y de ahí pueden empezar. Entonces, ¿qué afecta a nuestra salud mental? ¿Ok? Y aquí les puse bastantes fotos, que no son mis fotos, el crédito va a fotógrafo original, ¿verdad? Siempre. Pero les puse muchas fotos y están todas amontonadas y lo hice a propósito. Y eso lo hice a propósito porque a veces el cuidarse y el cuidarse la salud, sobre todo la salud mental, sobre todo cuando no sabes, ¿no? Es muy abrumador. Y son muchas cosas. Entonces, quería que se sintiera así con las fotos, ¿no? Pero, ¿qué afecta a nuestra salud mental? Otra razón por la que puse este slide aquí es porque si son de Latinoamérica, venimos de una cultura en donde a veces nos deslindan de la responsabilidad que tenemos nosotros de nuestra salud y sobre todo de nuestro bienestar en general. Porque el gobierno o porque la religión, la iglesia, es que Dios no quiere que esté así, o es que si Dios quiere, se hace, si no, no. Entonces, sus creencias son muy respetadas y todo, pero les puse este slide porque esta diapositiva, slide en español, que se las puse aquí porque quería que vieran que también tienen cierto control sobre su salud mental, ¿no? Como por ejemplo lo que comes, ¿no? Y tus hábitos, ¿sí? Y la calidad de tus relaciones personales. La trayectoria de vida, muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, siempre, no todo es tu responsabilidad, ¿no? O sea, obviamente, o sea, tienes una familia, vienes de ahí y pues cuando estabas chiquito, pues no podías controlar nada de eso, ¿no?
pero y también el trabajo que tienes, ya eso también depende, si estás aquí en Estados Unidos, depende de tu estatus migratorio, a veces, muchas veces, ¿no? Pero sí tienes cierto control sobre los otros factores, ¿no? Que es lo que comen, tus hábitos, la calidad de tus relaciones, lo que ves, lo que lees, lo que consumes, ¿no? Todo eso. Entonces, por eso quería poner este slide aquí. ¿Y esto qué tiene que ver con el TDAH? ¿Qué tiene que ver con el TDAH? La salud mental está entrelazada con el TDAH y con la vida en general. Si hay salud mental balanceada, la calidad de vida de cualquier persona mejora. Hasta de una persona que tiene el diagnóstico de TDAH, ¿no? Hasta de un niño que tiene el diagnóstico de TDAH. O sea, si un niño que tiene el diagnóstico de TDAH, hace ejercicio, si no todos los días, casi todos los días, se alimenta bien, tiene buenas relaciones, tiene buena red y o sistema de apoyo, su vida y la calidad de su vida va a ser mejor, va a mejorar, ¿sí? Entonces, espero que ya vean un poquito, empiecen a ver como que la conexión entre los dos, ¿no? Por eso queríamos mencionar esta parte, por eso queríamos empezar con esta parte, porque el cuidar la salud mental es fundamental para los papás, para los hijos, para toda la familia, ¿sí? Y si quieren, o sea, si empiezan por eso, todo lo demás va a mejorar. Entre menos se habla de un tema, nos da más miedo y se vuelve más tabú, ¿no? Entonces, por eso también estamos hablando de esto, estamos hablando de la salud mental. Si se ponen a pensar cuando primero empezó la pandemia, nos daba mucho miedo por la incertidumbre, porque no sabíamos cómo se transmitía el virus, porque no sabíamos cuándo iba a terminar, porque muchas cosas, ¿no? Y era cuando teníamos más miedo, cuando no sabíamos. Entonces, entre más se habla de un tema, más se pierde el miedo y nos sentimos un poquito más en control, ¿no? Y podemos tomar decisiones más, mejores, ¿no? O por lo menos con más confianza, sintiéndonos más confiados. ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando de la salud mental y por eso vamos a hablar del TDAH. Nuestros hijos nos ven a nosotros como ejemplo. Entonces, si nosotros nos cuidamos nuestra salud mental, ellos lo van a hacer también. Y esto es una de las cosas que más veo en el consultorio, que es como que aquí está el niño, arréglelo, ¿no? Y no funciona así. O sea, haz de cuenta que es como que, bueno, pues vamos a ver los hábitos de la familia. Y vamos a ver o sea, si la mamá de 6, ¿a qué horas empiezan las novelas? A las 6, a las 5, no sé, yo no veo novelas. Pero de 6 a 10 de la noche se la pasa viendo novelas, o no sé, no se cuida la familia, no hacen ejercicio, no cuidan su dieta, no tienen buenas relaciones personales, etcétera. Entonces, si el niño no crece como que con esos hábitos, se le va a hacer muy difícil hacer esos hábitos ya cuando esté grande, ¿verdad? ¿Cómo queremos que los hijos hagan algo que nosotros no hacemos, ¿no? Ellos aprenden con el ejemplo más que cualquier cosa. Entonces, si nosotros nos aprendemos, nos cuidamos, ¿verdad? Y tenemos buenos hábitos y esto, ellos, eso es lo que van a hacer. ¿Sí? Eso es lo que van a imitar. Entonces, vamos a empezar con la parte de TDAH, ¿ok? Esta parte va a estar un poquito dividida. Primero vamos a ver la definición típica, ¿ok? Porque cuando no, nuestro hijo o hija recibe un diagnóstico o cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos un diagnóstico de TDAH, lo primero que buscamos es Google, ¿no? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que es esto? ¿Y qué puedo hacer para arreglarlo rápido? Entonces, esta es la definición típica. Después vamos a ver la definición que práctica. Yo le llamo la definición práctica. Y luego
vamos a ver un poquito así como que una verdades y mentiras o truth and not truth or dare. Fact or fiction. O sea, vamos a ver un poquito de lo que veo en el consultorio y también de las quejas, ¿no? Que se presentan en el consultorio. ¿Ok? ¿Listos? Sí. Bueno. Ok, entonces el TDAH, la definición típica. El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo que generalmente se presenta en la infancia. ¿Ok? Y generalmente se presenta con tres síntomas. El déficit de atención, que es la falta de enfoque. No es falta de atención, porque en realidad la atención está en todos lados, menos en donde debe de estar, ¿no? La hiperactividad y la impulsividad. Ok, entonces quiero que pongan atención a la foto que está enseguida de la definición, ¿no? La parte que se ve, la parte del cerebro que se ve afectada por el TDAH es la parte enfrente, la parte que está roja. Ok, entonces esta es como que la definición práctica. ¿Vamos bien? Ok. El TDAH. La razón por la que las personas con TDAH tienen dificultad manejando la vida en general es porque se ve afectada la corteza prefrontal, que otra vez es la parte que estaba roja en el cerebro, que es la parte frontal, ¿verdad? Aquí, la corteza prefrontal. Esta parte es la parte que se encarga de las habilidades ejecutivas. Y si no se acuerdan nada más de esta presentación, más que de esto, voy a salir muy contenta de aquí. Habilidades ejecutivas, ¿ok? Esta es la parte que se ve afectada y de ahí se manejan las habilidades ejecutivas. ¿Cuáles son las habilidades ejecutivas? Ok. Organización, atención, el seguir instrucciones, el control de las emociones, ¿ok? No se generan ahí las emociones, pero ahí se modulan las emociones, se controlan, se manejan las emociones, ¿no? El control de los impulsos, ¿ok? El manejo del tiempo, ¿sí? Y como decir, ok, tengo una presentación a las 7, entonces necesito irme de aquí a las 4 porque me toma una hora llegar allá y luego necesito peinarme, ¿no? Manejo del tiempo, ¿sí? La memoria funcional, que ¿ok? La memoria funcional es como que la memoria, en inglés se llama working memory. Es la memoria no de corto plazo, pero es la memoria como, por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, a tu hija, ve arriba, te cambias esa camiseta, te pones los zapatos y te traes tu tarea, no se te va a olvidar. Esa memoria. Entonces, ya para cuando llegaron arriba, ya se les olvidó. Si fueron cuatro cosas, ya se les olvidaron tres, ¿no? Esa es la memoria que se ve afectada. Y el manejo de metas a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que si dices, el poder decir, ok, tengo un examen en un mes es el examen final, entonces voy a estudiar un ratito todos los días o el fin de semana, voy a estudiar una hora para que cuando llegue ya sé, ta, 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 eso. Maneja de metas al corto o largo plazo, se ve súper afectado, ¿ok? Y otra cosa que es muy importante, de que la corteza prefrontal, en la parte esa de enfrente del cerebro, es la parte que está, es como que el director de la orquesta, ¿ok? Entonces, es el director de la orquesta, es el que está mandando a esta parte y a esta parte y el que ta, 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 ta. Entonces, todo está mandando a todo el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso se ven problemas muy diferentes y por eso se ven problemas muy diferentes dependiendo de la persona y la severidad también, ¿no? Ok. Entonces vamos a entrar a la otra parte, que es como que verdades del TDAH, vamos a decirlo así, ¿no? De una perspectiva diferente. El TDAH no es cuestión de pereza o de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces ya vimos que es un trastorno de neurodesarrollo. Entonces el cerebro se ve afectado, ¿no? No es como que no lo están haciendo porque ellos no es pereza, no es fuerza de voluntad, ¿no? Va más allá.
El TDAH puede impactar negativamente la autoestima de su hijo y la autoconfianza, que quiere decir, yo sé que puedo hacer esto, ¿verdad? Esa es la autoconfianza. La autoestima, creo que la mayoría de las personas saben qué es, o sea, el que es autoestima, cuánto te estimas, ¿no? Cuánto la creencia que tienes de ti mismo, ¿no? O sea, si crees que eres una persona que vale la pena, La autoconfianza es como que, ok, yo sé que puedo hacer esto, entonces tengo confianza de que puedo hacer eso, confío en eso, ¿sí? Y eso se ve afectado porque a veces puedes y a veces no, dependiendo de cómo andes, o sea, en cuestión de enfoque, en cuestión de ganas, en cuestión de, ¿sí? O sea, no es constante. Una cosa que se ve con los niños, cuando digo niños, niños y niñas, que tienen el diagnóstico es que van como olas, ¿no? Son como olas en cuestión de comportamiento, en cuestión de calificaciones. A veces van bien y le andan echando todas las ganas y luego baja, ¿no? Y luego otra vez. Sí, entonces eso es muy común, ¿no? Entonces eso afecta mucho a tu autoestima y tu autoconfianza porque a veces puedes y a veces no. Y es muy frustrante, ¿sí? Y ahí es donde se ven las comorbilidades de depresión y ansiedad, ¿sí? Porque si a veces te responde el cerebro, literal, y a veces no, o sea, se causa mucha ansiedad, ¿no? Porque estamos hablando de que esto pasa a largo plazo, o sea, no es algo de que, ay, duró 3 meses así y ahorita ando muy bien. No, no, o sea, eso es algo que dura durante toda la vida de la persona, ¿no? Es o sea, es crónico. Entonces, y aparte la depresión, o sea, la depresión. Entonces, los síntomas del TDAH se presentan de diferente manera y severidad para todos. Y hay cierta similitud en los al trastorno del espectro, ¿no? Y no quiere decir que es como el autismo, no, sino que la severidad y cómo se presenta es diferente para todos. Y hay niños en que es más grave, ¿no? O que tienen más problemas de controlando las emociones. O que, y hay otros que nada más, el problema es que de hiperactividad y responden muy bien a la medicina. Y hay otros que no. Sí, entonces, diferente para todos, ¿no? Y no es que no pongan atención, es que ponen atención a todo. El TDAH no tiene que ver con la inteligencia. La mayoría son súper inteligentes, ¿no? Y aquí es otra vez, cabe mencionar las comorbilidades, porque hay niños que tienen TDAH y aparte un problema de aprendizaje, sí. Entonces, la hiperactividad no solo es física, y esto es muy importante porque casi nadie lo menciona, y es súper, súper, súper importante, se ve mucho en el consultorio, la hiperactividad no solo es física, sino es mental o es interior, ¿sí? Estos niños son los niños más, que siempre están aburridos, ¿sí? Se presenta a veces en pensamientos, ¿no? En pensamientos uno tras otro, tras otro, y en una desesperación por dentro. Siempre estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Y quieren una cosa y quieren otra y quieren hacer algo y quieren irse a comer y quieren salir y quieren ir al parque y acaban de llegar al parque. Sí, entonces mucho de eso es como que esa hiperactividad que no solamente es de moverse, sino de también es por dentro, ¿no? Ok. En la mayoría de los casos, sigue hasta la adultez, ¿sí? Entonces, hay muchísimas personas que sufren del TDAH y no tienen diagnóstico, ¿no? Pero eso también es porque conforme vamos creciendo, el cerebro termina de desarrollarse como a los 25 años, 26 años. En los maridos, a veces se tarda un poquito más, ¿no es cierto? Ok. Entonces, el cerebro se desarrolla como aproximadamente a los 25, 26 años, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, vamos desarrollando estrategias, a veces sin saberlo, ¿no? Desarrollamos estrategias que nos ayudan a adaptarnos, generalmente, ¿ok? Ok, ahora vamos a entrar a las quejas en el consultorio, ¿ok? Es difícil motivarse. Esta es otra cosa que no se menciona mucho. Es difícil motivarse. Esto tiene que ver con la desregulación de la dopamina. ¿Okay?
es algo muy común que se ve en el diagnóstico de TDAH. Es una desregulación de dopamina, que es un neurotransmisor. ¿Ok? Ok. La dopamina es el neurotransmisor que nos motiva a movernos, a actuar, a hacer cosas, al aprendizaje, a muchas cosas, pero más que nada como que a motivarnos a movernos, ¿no? Como si tienes hambre, empiezas a tener como que pensamientos, ok, tengo hambre. Entonces ahí es donde empieza la dopamina. Chin, tengo hambre. Ok, entonces pensamiento sobre comida, chin, dopamina. Te levantas, vas al refri, chin, dopamina. Porque tu cerebro literal te está diciendo, sí, eso es lo que quiero, tengo hambre. Sacas la comida, la pones en el micro a calentarla, chin, 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 dopamina. ¿Sí? Entonces la sacas y empiezas a comer, ping, dopamina. Así funciona la dopamina. Entonces hay una regulación de la dopamina en el diagnóstico de TDAH. ¿Sí? Entonces he escuchado de pacientes que dicen que cuando no les interesa algo, ¿verdad? Se sienten como si estuvieran paralizadas, que tiene sentido si piensas en la función de la dopamina, ¿no? A veces me siento como que estuviera, como si estuviera o si estuviese paralizada. O sea, no me puedo mover, no, no tengo motivación para moverme, ¿no? Y para que puedan automotivarse, estamos hablando de automotivación, ¿no? O enfocarse en algo, ese algo tiene que interesarles mucho, 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 mucho. ¿Sí? Entonces, eso se me hizo, lo acabo de ver hoy, lo vi en como un meme, soy capaz de no comer con tal de no cocinar, ¿no? Entonces, la dopamina es muy importante, ya no, y hay una desregulación de dopamina, de hecho, así es como funcionan muchas de los medicamentos para el TDAH, regulan como que esa parte, ¿no? A veces. El hiperenfoque. Otra vez, estas son quejas que veo en el consultorio. Se enfocan mucho, casi exageradamente, en las cosas que sí les interesan, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser en videojuegos, ¿no? Pero sí llegan muchos papás y es de que, pero qué chiste, o sea, no se enfoca en las clases, pero sí en el videojuego, ¿no? Y ahí se puede quedar por horas y horas y horas. Pero es que, otra vez, esto es algo que les interesa, ¿no? Y no tiene que ser videojuegos, puede ser el aprenderse todo sobre un tema, algún deporte, dibujar, bailar, hacer TikToks, o sea, cualquier cosa. Cuando están en hiperenfoque, les puede ser muy difícil salir de este estado. La percepción del tiempo, estamos hablando de, ¿se acuerdan de las funciones ejecutivas? Una de esas era el manejo del tiempo, ¿no? La percepción del tiempo a veces hasta puede ser distorsionada y a veces es fácil ignorar las necesidades físicas, como de dormir, comer, ir al baño, etcétera. Y esto confunde mucho a los padres. ¿Okay? Vamos al próximo. Las emociones. Las emociones, no se habla suficiente sobre el TDAH y las emociones. Se ven muy afectadas por el TDAH. Las emociones nos hacen actuar, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando, es información que nos está dando el cuerpo, ¿no? Entonces las emociones nos hacen actuar. Piensen como cuando estás estresado porque vas tarde, ¿sí? ¿Cómo andas? ¿Sí? Entonces, la automotivación, ¿sí? La dopamina y otros neurotransmisores, a veces utilizan los niños, niños, niñas, con el diagnóstico, utilizan las emociones fuertes para automotivarse. ¿Sí? Entonces los papás llegan y se quejan y dicen, es que o estás extremadamente feliz y emocionado, emocionada o súper enojado y enojada. Como que there's no in between, o sea, no es como que neutro o no está bien, ponle tú en paz. O sea, o es muy, muy o tan, tan. Sí, muy extremadamente feliz, emocionado o súper enojado, ¿no? Y esto es por eso, porque a veces como que una manera de automotivarse es por medio de las emociones fuertes. ¿Sí? Porque las emociones fuertes, vienen con químicos y con neurotransmisores, o sea, vienen con adrenalina y vienen con dopamina y vienen con serotonina, ¿no? Entonces, todo eso te mueve, te motiva, te mueve. Entonces, por eso es tan importante, o sea, las emociones.
y entender el por qué, más que nada, el entender el por qué se pone súper enojado o súper emocionado y como que no hay un medio, un punto medio, ¿no? Y es porque muchas veces usan las emociones como que para motivarse, moverse, ¿no? Otra vez, quejas en el consultorio. Impulso. El no controlar los impulsos causa muchos, muchos problemas, ¿okay? Generalmente es la razón de las quejas en la escuela. Dice maldiciones, habla de cosas inapropiadas, se pelea, no controla el impulso de voltear a otra parte, ¿sí? Interrumpe la clase o las conversaciones, ¿sí? Y esto afecta mucho las relaciones. Y cuando ves el TDAH en adultez o en los adultos, afecta mucho las relaciones ahí también, ¿sí? Porque si no puedes como que esperar tu turno, las personas se molestan. Personas se molestan. Sí, entonces como que, ay, quiere ser el centro de la atención y, oye, ¿qué le pasa? Y cosas así, ¿no? Y no es eso, sino que son impulsos. ¿Sí? Y cuando entiendes, cuando como entendemos que esa es parte del diagnóstico y parte de que, y que no lo puede evitar, ¿no? Se puede trabajar un poquito más con eso. Y se pueden como que deslindar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, ¿no? De lo que dice el niño o la niña. O si te dice, ah, no te quiero, ah, cosas así, ¿no? Si se entiende que es un impulso, entonces podemos controlar nuestras emociones como padres, ¿no? Y podemos ayudarle a los maestros a entender esto. O sea, desgraciadamente, muchos maestros, o sea, no saben suficiente sobre el diagnóstico. A veces hasta doctores, o sea, no saben suficiente sobre el diagnóstico. A veces terapeutas no saben suficiente sobre el diagnóstico. Tienes que buscar como que especialistas en el tema, para, o sea, para que haya mejoría. ¿Sí? Porque a veces, no solamente porque una persona es un terapeuta o un doctor, o quiere decir que sepan sobre el tema. O sea, es un tema complicado. Eso lleva mucho, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Cómo le hago? O como dijo la abuelita, que en paz descanse, de mi esposo, esto a mí no me consuela. O sea, ¿qué hago? Dígame qué hacer, ¿no? Entonces, las cosas que voy a compartir ahorita, ¿ok? Son. Porque hay muchos videos. Y si se meten a Chad, al website de Chad, van a encontrar muchos videos, ¿verdad? Lo que voy a compartir ahorita van a ser como que una perspectiva diferente y como que puntos de consideración, más que nada, ¿verdad? Porque no hay ningún misterio, no hay ninguna pastilla que cure todo. No hay como que en inglés se dice un quick fix, ¿no? Un arreglo rápido. Bueno, entonces, lo más importante ya lo están haciendo, que es informarse. Entonces, es lo más importante, porque acuérdense cómo nos sentíamos al principio de la pandemia, o sea, mucho miedo, entre menos se sabe el tema, da mucho miedo, incertidumbre, misterio, cosas así. Entonces, ya ganaron, check. Número dos, validación para ustedes. Esto es algo difícil, es un diagnóstico difícil, ¿sí? A todo mundo le va a ir diferente, o sea, no todos los niños, ya hablamos de que piensen en la gama de síntomas, ¿no? Es un espectro. No a todos les va igual, hay unos que nada más les afecta poquito, son muy hiperactivos, pero aparte hacen mucho deporte y esto y lo otro y les va muy bien y todo. Y hay unos que no, o sea, hay unos que terminan en hospitalizados, porque no pueden manejar sus emociones y se sale de las manos de todo mundo y están en una situación en donde no,
los padres tal vez no saben llevar la situación, ¿no? No tienen las herramientas y eso solamente como que hace el problema más grave, ¿no? Entonces, un minuto para tomar como que una respiración profunda y darse el crédito a ustedes como padres o si el diagnóstico lo tienes tú, de que esto no es fácil, ¿sí? Y no solo para ustedes, sino para sus hijos. Y una de las cosas más tristes que veo yo es generalmente termino como que la sesión hablando con el papá y les pregunto, dígame tres cosas que hace su hijo o hija. Bien, ¿no? Y muchos no saben qué contestarme. Entonces, no necesitamos bastantes estrategias y bastantes soluciones y esto y lo otro. O sea, necesitamos lo más básico, ¿no? El ponerle atención al niño o niña, el ver qué está haciendo bien, porque no todo lo está haciendo mal, el conocerlos, ¿sí? Ok, entonces el número tres, el recurso más grande que tiene es su hijo y el ponerse del lado de ellos, o sea, el abogar por ellos, ¿no? La conversación con ellos es muy importante y a veces sorprendente. Porque si les preguntas, ellos están muy conscientes de lo que está pasando, ¿sí? Y ahí es donde entra otra vez el autoestima y la autoconfianza y todo eso. ¿Por qué se ve tan, tan afectada? Si no supieran lo que están haciendo y lo que les está fallando, en qué están fallando, no se vería tan afectada el autoestima, ¿no? Entonces, muchas veces ellos pueden ser parte de la conversación y de las estrategias que se buscan, ¿no? Otra cosa, la aceptación y el trabajo en equipo es muy importante, ¿sí? Otro recurso también es los padres que están pasando por lo mismo. Muchas veces, mucha gente se queja de que es que yo le digo a mi familia no entiende, piensan que el niño o la niña es mal educado o que no estoy haciendo, que necesito pegarle o esto. Y muchas veces, o sea, hay recursos afuera, o sea, hay grupos de padres que están pasando por lo mismo, hay cosas así. Es importante como ver con quién compartes esto, ¿no? La comprensión no quiere decir que no tiene que haber disciplina ni límites. No se confundan. La rutina, la disciplina, los límites es una de las mejores, herramientas que pueden utilizar. Pero empieza por nosotros. Ok, número 5. En cuestión de tratamiento, lo mejor para el TDAH es buscar estrategias para mitigar los problemas que surgen a raíz del disfuncionamiento de las habilidades ejecutivas. ¿Ok? Ok. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estrategias, no? Es importante incluir a los niños en esta conversación y en todas las conversaciones, pero porque otra vez, la conversación y el trabajar en equipo con ellos. O sea, están en el mismo equipo, ¿sí? Pero estrategias, ¿qué significan estrategias? Ok, timers, calendarios, rutina, estimar cuánto te tarda hacer la tarea, el modelar el manejo de las emociones. Como eso viene, va de uno de padre, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pero si buscan habilidades ejecutivas, van a encontrar mucha información sobre eso y sobre cómo le pueden hacer como para mejorar las habilidades ejecutivas, ¿sí? La comunicación con la escuela es muy importante. Desde que están chiquitos, encuentren a una persona con la que tengan confianza y, o sea, agárrense de esa persona, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil comunicarte con la escuela, ¿no? Pero encuentren como que una puerta. Y siempre, siempre, siempre la comunicación con la escuela es fundamental. Ah, el último, me faltan 2 minutos. Ok, ¿y ahora qué? Nada más porque algo no funcionó el año pasado o el mes pasado, no quiere decir que no va a funcionar ahora. Los niños crecen y se van desarrollando. Y acuérdense que estamos en la tierra de los niños de que se aburren a cada rato. Entonces se van a aburrir de las estrategias mañana, o sea, en una semana, o en un mes, pero si las vuelven a traer, no quiere decir que si no las vuelven a traer no van a funcionar. Entonces, síganle, síganle, síganle intentando. Y la número 8,
No hay secreto, ¿sí? Como les digo, no hay una pastilla, no hay esto, no hay el otro, así que funcione todo. Es una combinación de todas las cosas que hemos visto, que hemos revisado hoy. Y hay apoyo, paciencia, mientras hay apoyo, paciencia, aceptación, descanso y amor, amor propio y paciencia propia también y descanso. O sea, hay éxito, ¿no? La mayor parte de la información que compartí hoy es del futuro. Ahí está el website, que es el futuro NC, estamos en Carolina del Norte.org, y ellos tienen un programa de TDAH, ¿sí? Y ahí hay videos y hay mucha más información. Pueden ir a ese website para recibir más información. Y el próximo slide es mi email, por si alguien quiere. Y ya, ok. Muchas gracias, Denise. Vamos directo a las preguntas para no gastar tiempo. Listo. Tenemos una pregunta. La pediatra de mi hija de 7 años no le dio el diagnóstico de hiperactividad, pero yo como madre veo en ella y sí tiene hiperactividad. ¿Por qué, según ella, dijo que los maestros de la escuela está bien, a pesar de que no sabe leer ni escribir? Entonces, por eso no le quiso dar el diagnóstico. No sé qué hacer, a dónde la puedo llevar o qué puedo hacer. Vivo en Washington, D.C. En Washington. Ok. Sí, o sea, más que nada este problema de la escuela se ve mucho, es muy común. De hecho, en el grupo que nosotros, en el Faro, es uno de los problemas en donde las personas a veces tienen que recurrir hasta apoyo legal. Para recibir un diagnóstico y para recibir ayuda ya y ciertas acomodaciones en cuestión de la escuela, a nivel escolar. Entonces, ahí está mi email. Me puedes mandar un email y yo te puedo contestar un poquito más, un poquito mejor, solamente porque esto es más, más involucrado y depende de muchas cosas, ¿no? Especialmente del estado en donde vivas. Entonces, a lo mejor, tal vez puedo buscar como recursos en el estado donde vivas para recursos legales. Y generalmente lo que pasa con los doctores, terapeutas, maestros, es que los doctores mandan como que una evaluación a los maestros. Entonces, todos los maestros llenan la evaluación, ¿sí? Llenan la evaluación y se la regresan al doctor y muchas veces el doctor, da el diagnóstico de acuerdo a esta evaluación. Entonces, esa es una pregunta que puedes hacerle a tu doctor, que si mandó esa evaluación y en qué se basó, más que nada en qué se basó para dar el diagnóstico o que no haya dado el diagnóstico de hiperactividad, ¿no? Pero más que nada, el seguir abogando por tu hija o por tu hijo, creo que era hija. Suerte. Y yo también le mandé mi correo electrónico para ver si Chat tiene recursos en el área de Washington, D.C., si también me quiere mandar un correo electrónico. Perfecto. Otra pregunta aquí. Mi hijo se enoja fácilmente y mucho. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo cuando tiene esas emociones tan fuertes? Okay. Ojalá y tuviéramos mucho más tiempo para poder contestar todo esto. Pero más que nada, él se dé cuenta por qué se está enojando, ¿no? Y cuándo se está enojando. Como que las señales, ¿ok? Cuando me empieza a palpitar mucho el corazón, ya sé que o se me ponen las manos frías o me empieza a dar calor. Esos son como que los detonadores, ¿no? Los triggers, en inglés se llaman triggers. O no triggers, sino que los síntomas de que sé que ya cuando estoy ahí, ya me voy a enojar. Esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer, sobre todo para los niños. Porque ahí se empiezan a dar cuenta, se empiezan a dar cuenta de que, uy, ya llegué aquí, entonces necesito ir a calmarme, ¿no? ¿Sí? Y ya cuando llegas a ese punto, ya ganaste, porque el que él se retire para calmarse
Eso puede hacer respiraciones profundas, puede agarrar agua fría y echársela en la cara, puede hacer muchas otras cosas. En serio, o sea, que nada más buscándole en Google cómo hacer para bajar el enojo, para esto, puedes encontrar muchas cosas, pero lo importante es que él se dé cuenta cuándo está llegando a ese punto, ¿sí? Entonces siempre hay síntomas, siempre, siempre hay como que cosas que puedes utilizar tú y que puedes notar tú como papá y él como niño, ¿no? Y es parte de esa conversación, es parte de eso, o sea, es parte de que, ok, cuando no esté enojado, obvio, ok. Te enojas bastante. Lo que vamos a hacer es vamos a tratar de ver cuáles son los síntomas antes de que llegues a ese punto para que te puedas calmar. ¿Por qué es importante calmarte? ¿Cómo te sientes cuando te enojas? No, pues me siento mal, no me gusta enojarme, ta, 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 cosas así. Ok, entonces no quieres enojarte. Es lo que estoy escuchando, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que no te enojes? ¿Sí me explico? O sea, como que esa conversación. Y que se dé cuenta él de los síntomas de cuando ya está llegando a ese punto. Porque ahí es cuando es importante que él vaya y se calme, ¿sí? Y sí llegan, sí se calman, o sea, sí, y llegan a ese punto, o sea, sí llegan a ese punto donde se dan cuenta y dice, ok, ya estoy llegando al punto donde estoy bien enojado, déjame, me retiro un poquito o necesito calmarme. O sea, pero siempre la conversación muy importante. ¿Otra más? Esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Perfecto. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias por esta presentación. A mí me encantó. Y muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros esta noche.